Órale, controles edición especial. Pues agregar al carrito. Pues creo que es todo. Aunque me hace falta una nueva diadema para jugar. ¿Se ve bien? ¿Buen audio? ¿Buen micro? Ah, me la llevo. Uf. Le voy a contar a Citlali lo que me compré. Hola, Citla. Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Pues nada, yo aquí de maravilla. ¿Y tú? También, súper. Te hablaba para ver unas cosas de mi tarea de vida productiva. ¿Estás muy ocupado? No, para nada. Estoy comprando una nueva consola de video y accesorios y controles y juegos y... ¡Wow! A ver, para. ¿Te ganaste la lotería o qué pasó? No, bueno, fuera. Lo que pasa es que me estoy consintiendo un poquito porque ahora que trabajé el fin de semana con mi papá, me fue muy bien, ¿eh? ¡Wow! ¿Pero tanto así? O sea, yo sé que hay buenos días en la verdulería, pero ¿te va a alcanzar para comprar todo eso? No, bueno, no para comprar todo al chachas, ¿no? Pero sí estuvo mejor que otros días y me super animó para comprar esta chulada de consola que la verdad yo le traía un buen de ganas, ¿eh? Ok, muy bien. Nada más no te vayas a olvidar de que lo que ganas también te tiene que alcanzar para salir, para ir a la escuela y todo lo demás, ¿eh? No te preocupes, Itla, lo tengo todo planeado. Saqué una tarjeta departamental y con eso me alcanza. Apenas, pero me alcanza. ¿Y luego cómo vas a pagar tu tarjeta? Yo no sé mucho de tarjetas de crédito porque solo administro lo que me dan mis papás para gastar, pero tengo la impresión de que a veces la cosa es medio engañosa. Ya veré cómo le hago. De entrada, con lo del fin de semana me alcanza para las primeras 2 quincenas. No lo hagas, espérate. Tranquila, tranquila. ¿Qué pasa? ¿Qué no te acuerdas cómo andabas la última vez que te pasaste con tus gastos? ¿Yo? ¿Me lo carga mi tarjeta? Muchas gracias. A mi cuenta, por favor. Gracias. A mi tarjeta. Ya me acordé. El final no estuvo nada chido. ¡Exacto! Estuviste súper presionado cuando te llegaron las cuentas y no tenías nada de dinero, ¿te acuerdas? Hasta se te fue el sueño y te dio gastritis de la preocupación. Sí, es cierto. Pero ya pasó. Además, esa tarde estuvo genial, ¿eh? Pocas veces me he divertido tanto. Eso sí, que ni qué. Pero sí te hubieras podido ahorrar muchas preocupaciones durante meses después. Bueno, es cierto. ¿Será que existe un balance ideal entre la felicidad que da gastar y el estrés que causa pagar? ¡Claro! Eso es algo que tiene que ver con la inteligencia emocional financiera. ¿Y eso qué es? Es precisamente por lo que te llamaba. Mañana tengo que exponer sobre eso en mi clase de vida productiva y quería que me dijeras qué tal me sale la explicación. No me pudo llegar más a tiempo esa información, ¿eh? Justo estaba por darle clic a comprar cuando me llamaste. ¡Excelente! Entonces toma nota porque esto te va a servir para tomar una mejor decisión. Te comparto mi pantalla. La inteligencia emocional financiera es la integración de la inteligencia emocional con los conocimientos financieros. Esto quiere decir que para tomar una correcta elección financiera debemos hacer un análisis crítico y consciente de las emociones que sentimos antes de hacer una compra o inversión, pues son elementos clave en la manera en la que analizamos o interpretamos cada una de nuestras opciones. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Muy bien, ¿eh? Muy claro, muy expositivo. Pero creo que aún tengo un par de dudas. Sí, ¿verdad? Yo también siento que me falta información. Tal vez creo que podrías hablar un poco sobre lo difícil que puede ser resistirse a comprar algo que queremos mucho y cómo las emociones están relacionadas en el manejo que hacemos de nuestras finanzas o de nuestro dinero. Cierto, porque constantemente podemos sentirnos preocupados cuando el dinero no nos alcanza, pero a la vez súper contentos cuando compramos algo que nos gusta. O también ansiosos por comprar cada vez más y más cosas, aunque en la realidad no las necesitemos del todo. Yo creo que tenemos mucho por investigar al respecto. Me parece que este es un caso para... ¡Los investigadores rápidos y ánimos! ¿Qué tal,
agente Juanma, esta vez nos hemos reunido para esclarecer un impactante misterio más. Entendido, detective Citlali. El día de hoy vamos a resolver el sorprendente caso de... Las emociones gastalonas. Ay, ahora sí nos quedó súper intrigosa la intro. Sí, estuvo buena. Pero, a ver, ya hay que poner manos a la obra. Entonces, lo primero para esclarecer es cuál es la relación entre nuestras finanzas y nuestras emociones. Correcto, porque aunque esto de la educación financiera suena algo de adultos, lo cierto es que desde jóvenes debemos aprender a manejar bien nuestro dinero. Así es, mi queridísima y siempre calculadora Citlali. Además, debemos de considerar que a esta edad, la neta, a veces somos muy emocionales y nos dejamos llevar por lo que queremos en el momento, en vez de planificar. Tienes mucha razón. Cuando no planeamos y administramos nuestro dinero, podemos hacer gastos innecesarios o hacer compras por estar contentos o por estar tristes, por estar ansiosos o preocupados, por enojo, estrés, culpa... Espera. ¿Todo eso nos hace comprar cosas sin sentido? En parte, aunque no estoy bien segura de cómo funciona. ¿Qué tal si le preguntamos a Agatha? Ella debe de saber mejor. ¡Agatha! ¿Qué sabes de las emociones y el dinero? Hola, Citlali. Hola, Juanma. Los he estado escuchando y aquí tengo mucha información al respecto. ¡Qué bien, Agatha! Justo comentábamos con Juanma que las emociones influyen en nosotros al momento de administrar nuestro dinero. ¿Tienes algo sobre eso? Claro que sí, Citlali. Las emociones están implicadas en todos los aspectos de la vida, incluidas las decisiones que tomamos. Y eso incluye también las decisiones financieras. Ok, pero ¿cuáles son esas emociones que afectan nuestras decisiones financieras? Placer. Se refiere a la sensación de goce o satisfacción que se experimenta al hacer o percibir cosas agradables. Al vivir en una sociedad de consumo que muestra en todo momento el placer asociado a comprar o poseer bienes materiales, este estado emocional suele asociarse con la necesidad de adquirir cosas. Hay una frase del filósofo Sigmund Bauman que lo expresa claramente. En el mundo actual, todas las ideas de felicidad acaban en una tienda. Claro, eso es algo que todos hemos experimentado, pues se siente muy bien cuando compramos algo que queremos. Lo malo es que casi inmediatamente vamos a querer otra cosa, así que tampoco es una sensación duradera. Efectivamente. Se vale que todos disfrutemos el placer de comprarnos algo que deseamos, pero hay que estar atentos a qué tanto gastamos en esos gustos, o si estamos cayendo más bien en una ansiedad de consumo en la que cada vez queremos más y más cosas. ¿Qué más tienes, Agatha? El miedo, la ansiedad y la incertidumbre provocan sensaciones de incomodidad, y es común que para compensar esto se busquen formas de satisfacción o placer inmediatos. Así como algunas personas recurren a la comida o a otras conductas adictivas para sentirse mejor, otras personas hacen compras o gastos. Cierto, a todos nos pasa que si nos sentimos ansiosos, nos damos algún gusto para olvidarnos de eso que nos inquieta. Así es, pero también es verdad que pronto nos damos cuenta de que realmente no resolvemos nada con eso. Correcto, Juanma. Y estas emociones se relacionan mucho con el siguiente aspecto: autoestima. La valoración que tengamos de nosotros mismos también influye en las decisiones financieras. En la medida en que tengamos y generemos emociones y pensamientos positivos hacia nosotros mismos, nos daremos más valor por lo que somos y no por lo que tenemos. Así que utilizaremos nuestros recursos en alcanzar nuestros sueños, en lugar de comprar cosas para demostrar algo o lograr un sentimiento de pertenencia o reconocimiento de los demás. Entiendo perfectamente. Aunque a veces incluso nuestros sueños están totalmente asociados a tener cosas. Es un buen punto para reflexionar esa diferencia entre el ser y el tener. Muchas veces también nos sentimos tentados a comprar cosas para que nos vean los demás. Debemos valorarnos más por lo que somos y valorar a las personas también por lo que son y no por las cosas que tenemos o tienen. Gracias por tu ayuda, Agatha. Y nos vemos hasta la próxima. Es un placer, chicos. Hasta luego. Ahora sí, Citlali, cuéntanos qué nos traes preparado. Para conocer más del tema, he invitado a una experta en finanzas para que nos explique qué podemos hacer para tener un mejor manejo de nuestro dinero.
¿por qué los jóvenes deberíamos ocuparnos de temas financieros? Mientras más rápido nosotros entendamos y adquiramos una conciencia financiera para nuestro futuro, eventualmente, conforme nuestros ingresos vayan creciendo, producto de nuestro trabajo y producto de que vamos también creciendo en edad, la solvencia financiera será mucho más fácil de atender, porque nosotros ya sabremos cómo administrarnos y eso va a saber que nos va a dar muchísima tranquilidad y sobre todo un bienestar que también sí se puede encontrar ligado con las pensiones. Existe la creencia de que solamente las y los jóvenes que ganan mucho dinero deberían estar pensando en ahorro y manejo de finanzas. Pero, ¿qué hay de los que no trabajamos, ganamos poco o dependemos económicamente de nuestras familias? Para comenzar a educar de manera financiera, yo creo que no hay edad, sino que lo importante es que tengas los conocimientos y las herramientas, y qué mejor que a lo mejor ahorita que dependes económicamente de tu familia, puedas adquirir estas herramientas como hacer un presupuesto, conocer los gastos a lo mejor lo que puedes hacer es empezar a conocer un poco los gastos de tu casa y conocer cómo se distribuye el ingreso, para que cuando tú recibas este ingreso por ti mismo, ya sepas cómo ahorrar y entonces te puedas evitar muchos problemas financieros que pueden llegar a suceder, que es normal, por falta de experiencia. ¿Cuál es el riesgo en nuestra salud mental o bienestar emocional si no cuidamos de nuestra salud financiera? El bienestar emocional es muy importante y no hay mejor cosa que tengas como esta parte estable de manera financiera para que tú te puedas dedicar a todo lo demás. Si tú realmente vives preocupado porque no te alcanza la quincena, porque no puedes ahorrar, porque no estás gastando bien, a lo mejor ocupas un espacio en tu mente que podrías estar utilizando para desarrollar nuevas ideas, seguir trabajando, trabajar de una mejor manera, ser más productivo. Vaya que hay bastante que decir sobre la administración financiera de las y los chavos, además de cómo se relaciona esto con nuestras emociones durante esta etapa. Así es, Juanma, pero lo bueno es que nuestra experta disipó varias de nuestras dudas. Ahora, ¿qué tal si ayudamos a todas las chicas y chicos que nos ven a identificar cómo manejan sus finanzas? Me late. La situación financiera de una persona depende de múltiples factores políticos, económicos y sociales, como la oportunidad de empleo, condiciones y remuneración del trabajo, inequidad en la distribución de la riqueza e inequidad en el acceso a servicios u oportunidades que tienen todas las personas en un país o sociedad. Sin embargo, cada persona toma todos los días decisiones que afectan positiva o negativamente su salud financiera. Exacto. Y nosotros como jóvenes tomamos cada vez más decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo las financieras. Ya sea que recibas dinero de una beca, un empleo formal, informal o temporal, o que dependas de tu familia. Es súper importante aprender a manejar nuestros gastos de manera responsable y tomar decisiones respaldadas en el análisis de nuestras metas y finanzas para no endeudarnos, alcanzar nuestros sueños, crear o fortalecer un patrimonio. Contar con información y estrategias que te permitan tomar mejores decisiones y control de tu vida financiera te dará una mejor calidad de vida y bienestar emocional. Y como punto de partida, es bueno saber qué tal manejamos nuestro dinero y qué emociones intervienen en ello. Descúbrelo con nosotros realizando el siguiente test. La dinámica es muy sencilla. Solo tienes que registrar el valor de cada una de las respuestas que des a 6 sencillas afirmaciones que te daré. Las opciones disponibles son: 0 si consideras que no te ocurre nunca lo que se dice, 1 si lo que se afirma te pasa en ciertas ocasiones, y 2 si sientes que siempre haces lo que se afirma. ¿Preparados? Empezamos en 3, 2, 1. Primera: tienes claros tus sueños y metas. ¿Sabes lo que te gustaría lograr a corto y mediano plazo? Mi respuesta es 1, a veces. Y creo que yo también. No siempre tengo claras mis metas. Va la segunda. Sabes perfectamente en qué se te va tu dinero, porque llevas un registro de tus ingresos y gastos. Yo diría que no. Sí me doy cuenta cuando me está faltando lana, pero tanto así como llevar un registro, no. 0. Ay, Juanma, pues hay que ser más disciplinado.
Yo sí llevo mis cuentas, aunque sea solo del dinero que me dan mis papás. Así ahorro y puedo conseguir cosas que realmente quiero o necesito, como mi cámara. Dos es mi respuesta. Bueno, ya me voy a organizar más. Pero mientras, ahí les va la tercera. ¿Estás ahorrando para alguna meta? Sí, yo estoy ahorrando para irme a estudiar a otra ciudad. Dos. Yo tengo clara mi meta de la nueva consola de video, pero no ahorro, así que cero. Va la cuarta. Quieres comprar algo, pero no te alcanza, así que esperas hasta que puedas pagarlo o renuncias a tenerlo. Para nada. No está bien, pero varias veces me endeudo y compro las cosas sin pensarlo mucho. Uno de nuevo. Sí te he visto, ¿eh? Pero bueno, con la investigación de hoy vas a hacer otro y vas a administrarte mejor. Yo casi nunca tengo de otra más que ahorrar. Dos. Va la quinta. Recibiste un dinero extra, así que analizas cómo usarlo, gastas una parte y ahorras otra. Mira nada más tu mero coco. Aunque te comprendo, a veces cuando me llega dinero inesperado, sí lo gasto de inmediato, aunque no siempre. Yo diría que uno. Ya ni para qué contesto. Cero. Aunque esta vez no alcancé a darle clic al botón de comprar y ya estoy acá. Eso está muy bien, Juanma. Ahí va la última. Reservas parte de tu dinero para imprevisto. Me miras que este test estuvo en mi contra, ¿eh? Otra vez cero. No te desanimes, Juanma. Recuerda que no es un examen, sino que nos sirve para saber mejor cómo nos administramos y de allí saber qué podemos mejorar. En mi caso, para esta afirmación, también mi respuesta es cero. Porque aunque ahorro, no tengo un fondo para imprevistos y cuando suceden, tengo que pedir ayuda a mi familia. Ahora llegó la hora de la verdad. Las puntuaciones. Bien, si sacaste de 9 a 12 puntos, quiere decir que tienes un excelente manejo de tus finanzas. Sigue así, infórmate y fortalece cada día más tu salud financiera. Si tienes de 5 a 8 puntos, significa que ahí la llevas. Pero todavía puedes aprender y mejorar varios aspectos para aprovechar de la mejor manera tu dinero. Ok, y finalmente, si sacaste de 0 a 4 puntos, no te desanimes porque aunque hay mucho que puedes hacer para cuidar tu salud financiera, el primer paso es darte cuenta y tomar conciencia de ello para mejorar el manejo de tu dinero. Así es, Itla. Yo, por ejemplo, saqué solo 3 puntos, pero ahora sé que debo trabajar más en el manejo de mis emociones y mis finanzas. Y de hecho, ya he ido tomando algunas notas de todo lo que hemos dicho antes. Me alegra mucho escucharlo, Juanma. Yo saqué 8 puntos y ahora sé que aún quedan ciertas cosas que debo mejorar en mi administración. ¿Y a ustedes en casa? ¿Cómo les fue? Y recuerden que aprender a administrar nuestro dinero no significa no gastar o no comprarnos ciertos gustitos, sino identificar nuestras emociones y utilizar nuestro dinero de manera consciente para aprovechar nuestros recursos al máximo. Súper cierto. Pues administrarnos responsablemente nos brinda un bienestar financiero y emocional que nos ayuda a lograr nuestros sueños o metas. Ahora sí tengo un panorama mucho más claro de cómo llevamos las finanzas las y los jóvenes. Además, claro, de la relación que tiene esto con nuestro bienestar emocional. ¿Cómo ves si entonces ya nada más le pedimos unos cuantos consejos finales a nuestro experto? ¡Excelente! ¡Vamos con ella! ¿Qué nos recomiendas a las y los jóvenes para mejorar nuestras finanzas y aprovechar mejor nuestros recursos? Yo lo primero que les recomiendo es que se acerquen a las páginas de internet de las instituciones públicas o a las mismas instituciones públicas, porque hay una amplia gama de cursos que son completamente gratuitos sobre finanzas personales o educación financiera, donde seguro podrán adquirir herramientas que les ayudarán mucho para un futuro. ¿De qué tipos de emociones tenemos que estar atentos para cuidar nuestro bolsillo y cuáles otras podemos promover para disfrutar de una salud emocional financiera? Para buscar un contrapeso a estas emociones que podríamos decir que son negativas, como el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, siempre podemos promover que sería lo contrario, la certeza. Bueno, buscando nosotros cómo generar esta certeza es a través de que pues de tener nosotros de alguna manera nuestro colchoncito ahorrado, donde nosotros digamos, bueno, si pasa algo ya tengo con qué
afianzar o con qué vivir unos mesecitos. Y eso nos va a dar muchísima seguridad. ¿De qué tipo de emociones tenemos que estar atentos para cuidar nuestro bolsillo? ¿Y cuáles otras podemos promover para disfrutar de una salud emocional financiera? Yo los invito con mucho gusto a que, por favor, de verdad, tomemos esta conciencia del ahorro, que entendamos que también es parte de nuestro bienestar emocional, no por el hecho de que el dinero nos genere paz o nos genere alegrías, sino porque realmente ninguno de nosotros estamos exentos a imprevistos sobre los cuales podamos tener control. Y qué mejor manera de siempre tener una partecita de nuestro dinero ahorrada para poderlo enfrentar. ¿O qué más? O sea, puede ser mucho también el imprevisto, puede ser generar un negocio para poder emprender y entonces ya podrás generar tú tus propios ingresos, pero pues tenemos que empezar a ahorrar. Y la importancia de generar el hábito del ahorro, les aseguro que nos va a llegar muy lejos. Ahora sí estoy listo para mejorar el manejo de mi dinero, dejar de hacer compras impulsivas, hacerme poco a poco de un ahorro y hasta cooperar en mi casa con los gastos familiares. Sí, y yo también he aprendido muchas cosas para seguir mejorando mi administración financiera. Incluso creo que esta información puede servirle a mi familia y amigos, así que ya les estaré contando. Eso está muy bien, Citla. Y espero que también todos en casa hayan aprendido mucho con nuestro videoblog de hoy. Nosotros nos despedimos y... Espera. ¿No crees que falta algo? Pero, ¿qué más? Ya todo está muy claro. Consejo ninja número 1. Ten claras tus metas. Tómate un tiempo para pensar qué quieres para tu vida y define objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Te quieres independizar, prepararte profesionalmente, emprender un negocio, sumarte a una causa o tener una familia y una casa? Tener claras tus metas te ayuda a canalizar tu dinero para lograrlo. Consejo ninja número 2. Haz un registro de tus ingresos y gastos. Saber qué haces con tu dinero te da mejor control de tus finanzas, no importa si es mucho o poco. Es súper importante aprender a administrar y analizar tu dinero. Consejo ninja número 3. Identifica tus emociones. Muchas veces hacemos compras como respuesta a sentimientos de enojo, frustración o tristeza. Es muy común que compremos cosas para animarnos o hacer gastos de manera impulsiva. La próxima vez que vayas a comprar algo, pregúntate, ¿lo quiero o lo necesito? E identifica tus emociones analizando los pros y contras que tendría hacer o no ese gasto. ¡Y ya! Consejo ninja número 4. Consume responsablemente. Infórmate, analiza tus compras, compara precios, calidad y analiza cuál producto o servicio responde mejor a tus necesidades. Ten cuidado en dónde compras para evitar robos, fraudes o estafas. Y muy importante, toma en cuenta el impacto social y en el medio ambiente de lo que consumes. Recuerda que al consumir productos locales, contribuyes a tu comunidad. Y consejo ninja número 5, ahorra e invierte. Quítate la idea de que esto es para personas con mucho dinero o especialistas en finanzas. Puedes empezar a ahorrar e invertir desde 1 a 100 pesos. Con el tiempo a tu favor, ese dinero te generará más ganancias, lo que te ayudará a alcanzar tus metas más fácilmente. Solo recuerda informarte bien antes de invertir para que no pongas en peligro tus recursos y tu tranquilidad emocional. Cuéntenos qué emociones les provoca la administración de su dinero y cuáles son las dificultades que enfrentan al tomar decisiones para fortalecer sus finanzas. Y si ya son unos buenazos con eso, pásenos los tips que les hayan funcionado para aprovechar su dinero al máximo. Recuerden que pueden ver todos nuestros capítulos a través de nuestros canales digitales y escribirnos por esos medios. Yo soy Citlali. Y yo soy Juanma. Y yo, Agatha. Adiós y hasta la próxima. Nos vemos, hasta la próxima.